Can I stop? Okay. Vorsicht, Vorsicht! What? Ich glaube ein bisschen. Magst du Fußball? Sí. Fútbol. Vamos a ver. Magst du Fußball? Sí. Le estáis viendo, ¿eh? En la puerta del Allianz Arena. Madre mía, va un tanto perjudicado, no le escucho muy bien. Que los aficionados viven el fútbol. Entraremos también en directo al directo de Rapsoda Blaugrana, quien ha tenido a bien invitarnos una vez más a ese clásico ya de los sábados por la tarde para unirme a su maravillosa comunidad de culers que ama y defiende el equipo hasta las últimas consecuencias. Lo haremos más tarde, a eso de las 6 de la tarde, justo antes del partido. En este nuevo episodio de Bad Culers por el Mundo nos hemos venido hasta Múnich, Múnich o München, para tratar de encontrar a barcelonistas que estén de visita o instalados en Alemania. La tarea se presenta complicada ya que en comparación con Londres y según el Registro Central de Extranjeros, el número de ciudadanos españoles en esta ciudad es de 9.700. Max de Fútbol. ¿Ya? ¿Was ist dein Lieblingsteam? Bayern München. Bayern München. Ja. You think you're winning today? Yeah. 100%. Yeah. 100%. Yeah. Are you going to the stadium today? Nope. No. Are you gonna watch it in the pub in a bar? Yes. 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 Why is Tuchel not doing it so well? I don't know. Bad trainer. Bad trainer. Yes. Who would you like to be? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. You know that he's leaving Liverpool, yeah? Yeah. Yes. What happened with Hansi Flick? So I remember the 2-8, 2-8 against Bayern Munich. Do you remember? Yes, I watched it. Do you think Flick is a good trainer for Barcelona? Very good trainer, I think. Yes. Yes. 100%. 100%. Feel good for tonight. Thank you. Thank you. En pleno siglo XXI, el fútbol ha trascendido las líneas del deporte para convertirse en una verdadera religión global. Los estadios se han erigido como modernas catedrales donde los fieles se congregan para adorar a sus equipos y jugadores como si fueran deidades. Los colores de las camisetas se convierten en insignias sagradas que identifican a los creyentes en esta fe futbolística. Pero hablar un poco de español. Muy bien. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta mucho el fútbol. Sí, soy un what do you say to fan? Yeah, fan, like yeah. supporter de Bayern, Bayern München. Ah, sí. ¿Sabes que juegan hoy? Sí, sí. ¿Y van a ganar? No, sí. Todo sí. Sí. A Dortmund todo. todo y un buen fútbol, sí. Okay. How long have you lived here? In Munich, I've born here. You was born here. Sí. Wow. Sí. ¿Y cómo es que hablas español? Escuela, sí. Okay. A escuela un poco. Sí. Dime algo de Dios. Pequeño. Dime algo de Dios. Sí. Algo de Dios. Something about God. God is everywhere. Dios es todo, todo. Yeah. Sí. Es todo. Fútbol es para mí es todo. Sí. ¿Y en Italia? ¿Tú sigues algún equipo en Italia? Sí, y el Lazio. Anda. El Lazio. No, it's not simple. Okay. Like, it's... Do you have family there? No, 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 but I have friends there. Yeah. Okay. Nice one. What's your name? Mo. 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 Okay, nice to meet you, Mo. All the nice best, man. You. Yeah, take care. Enjoy your night. Thank you. Venga, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere hablar de fútbol? Vamos a ver. Sometimes I feel like giving up, you're giving in. But everything happens for a reason. It won't always be.
Dejamos el centro de Múnich para dirigirnos al Allianz Arena para conectarnos desde allí al directo de Rapsoda Blaugrana. Phil Klug. Hi, Batman. Yes. Yeah. Hostia, se te oye. Os comentaba que no os escucho ahora, ¿vale? Vale. Yo voy a hacer mi monólogo, no os escucho. Vale. Lo que quería deciros, porque el sonido sale por el micrófono y me pilla un poco lejos. Fantástico, tío. Os decía que iba vestido de amarillo y de negro, como los seguidores del Borussia Dortmund, y que nos hemos equivocado de entrada. Nos hemos metido por la zona de los Borussia Dortmund, por los del Bayern. Y hemos venido, pues nada, ya sabéis, a España, gente. España, España. Hostia. Esto es una aventura, tío. Cada vez que venimos, tío. Wow. Fiel Club. No, es un puto crack, Leo. Esto es increíble, tío. Pues ya veis, aquí la gente es súper, súper amigable. Buah. Algunos van ya un poquito mamaditos. Lo hemos visto. Nos hemos dado cuenta de que van perjudicados. ¿Sí? Están un poco perjudicados, sí. Hostia, chaval. Bueno, si queréis, vamos a caminar un poquito. Qué grande, tío. Qué grande. Vamos a ir preguntando. No veo nada, tío. Os comentaba también antes que hemos entrevistado a unos rabinos que nos han hablado de Dios y de muchas cosas, fútbol y de la importancia de todo esto. La verdad es que los rabinos iban hasta borrachos, yo no sé. Tenéis que ver el vídeo. Hostia, hombre, claro, esto, toda la gente, por Dios, cuando Batman edite su vídeo, cuando edite todo el vídeo de todo lo que ha hecho ahí, tenéis que verlo en su canal, ¿eh? Batman cooler, premium online. Yes. Wow, esto es increíble. Pues esto sí. Es increíble. Es increíble, tío. Es increíble. Antes hemos visto dos tías que se hacían una foto contigo, ¿eh? Un selfie a ese. Sí. Las chicas sí. Del principio. Las hemos visto. ¿Perdona? Antes hemos visto dos chicas al principio que se hicieron una foto contigo, ¿eh? Lo hemos visto. Sí. Hostia. Qué bueno es esto. Yes, lad. Are you English? Ojo, ojo, ojo. Pardon? Sé qué pequeña es esa niña. Oh my God. Venga, va, contadme vosotros. Nada, estamos aquí esperando. Bueno, hoy vuelve el Barça, a las 9 juega contra Las Palmas. Y a ver si eres capaz de encontrar ahí algún barcelonista, sería la hostia, ¿no? Alguien que dijese ahí un Visca Barça, alguien que dijese yo qué sé, lo que sea. Si trincas. Bueno, ¿te has encontrado con algún español? Claro, ¿te has encontrado algún español? What is that in team? English, sorry. English? Yeah, me too. Yeah, go on, yeah. Do you support Bayern Munich? Dortmund? Yes. Oh, okay. I've got the same colors. I'm from Barcelona. Nice. All the best tonight, mate. Do you know where you're going? Yeah. Yeah, all good. Say something for streaming. We're streaming online. Hello, Barcelona. Yeah. Beans there. Vamos. Yeah, take Casi. Casi. Iba con prisas porque el partido empieza a las 6 y media, creo. No sé la hora que es. Sí, sí. Ok. Hostia. Es aquí hay mucha gente.
de todas partes, tío. Están viniendo de todas partes. Uno de los rabinos borrachos hablaba italiano. Un poquito. Era muy grande, tío. Era muy grande. Un rabino borracho, tío. Que me estaba hablando y me llegaba el olor a cerveza. Hombre, esta gente va puesta desde la mañana, ¿eh? Ya te digo. Ahora viene una familia por aquí de seguidores del Bayern. Vamos a hacernos un torrente. Vamos a hacer como que somos del Bayern. A ver. ¡Bayern! ¡Fío Club! Esto es la hostia, tío. ¡Fío Club! ¡Bravo! Esto no estaba muy de humor. ¡Fío Club! ¡Ah! No hay uno que hable español por ahí, ¿eh? Seguimos aquí. ¿Es Fieldbrook, ok? Hostia, entra ahí gente gritando ahí. Le están echando una bronca al taxista, tío. Le están echando. Imagen. Se oyen gritos ahí. Le están echando la bronca del siglo al señor del taxi, tío. Hayas Prado, Hayas Prado, nuevo miembro. Grande, crack. Vamos. Grande, crack. Esto es una locura. Bueno, cuando queráis dejarme, me dejáis, ¿eh? No te preocupes. Estamos aquí embobados contigo. Tú mandas. Eres tú el que manda. Ok. Yo creo... Es que estoy viendo al inglés que he parado antes, que se está meando en mi teleprompter, tío. ¡No! ¡No es verdad! ¡No es verdad! El teleprompter. Vamos a ir a rescatar el teleprompter. Oye. Las cervezas Paulaner, nos dice Ross aquí. Ostras. Eso es. Te dan dos con la entrada ya. Pum, con la entrada al partido. No jodas. No. Menos mal. La peña lo que pasa es que ahora está corriendo porque empieza ya el partido y la mayoría de la gente no sabe ni dónde va. Claro. Un poquito más a la puerta y os dejaré porque si empieza el partido ya no va a haber gente. Okay. Y tendré que hacer mi vídeo también, que me he traído el cacharrito. Perfecto. Nada, tío, un placer como siempre estar por aquí con vosotros. Muy bien. Os mando un fuerte abrazo desde Múnich. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por compartir esto, de verdad. Gracias. Estaremos todos atentos cuando edites ese vídeo para volver a verlo, porque el de Londres fue sensacional. Madre mía. Okay. Muchas gracias. Tío, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, crack. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Batman. Grande. Oh, qué fenómeno, tío. Qué fenómeno, chaval. Vaya fenómeno. Crack. Tío. Hostia. Vaya huevos, prometimos al comienzo del vídeo, nos hemos venido hasta el Allianz Arena, donde se disputa el partido de Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el Dortmund, un partido crucial para el Bayern, segundo en la clasificación a 10 puntos menos que el líder, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, quien ayer confirmó que se quedaba en el equipo bávaro al menos una temporada más. El Bayer Leverkusen es líder con 70 puntos y el Bayern de Múnich segundo con 60. Una situación muy similar a la del Barça y el Madrid. Separados ambos, como sabemos, a 9 puntos, como sabéis, a la espera de lo que suceda este fin de semana. Con un poco de suerte quizá podamos recortar esos puntos, aunque el partido contra Las Palmas, que se disputa esta noche, es clave para decantar a ver si somos capaces o no de competir la Liga hasta el final. Hay que saber gestionarlo para ganar más puntos y utilizar la motivación como concentración. La presión, como decía, sufrida y el fracaso del proyecto de Thomas Tuchel, de quien hemos hablado con algunos entrevistados esta tarde, parece ser que es la presión se le viene encima porque el equipo de Xavi Alonso lo está haciendo muy bien y porque, al igual que el Real Madrid, está intratable.
ha tenido un dominio impresionante, ¿eh? Ha pasado como una apisonadora por todos los campos de la Bundesliga, concediendo tan solo 4 empates, ojo al dato, 4 empates y 0 derrotas. El Bayern de Múnich, en cambio, ha empatado 3 y ha perdido 4. Como digo, no son números demasiado terroríficos, no son demasiado terroríficos, pero cuando tienes un equipo tan efectivo a la hora de sumar puntos, como lo es también el Real Madrid, pues quien quiera que sea el que va por detrás tiene que tener y lidiar con un punto extra de motivación y de presión, ¿no? Lo voy a dejar por aquí con esta impresionante imagen del Allianz Arena. Nos iremos dentro de 1 o 2 semanas al Johan Cruyff, a Ámsterdam, al Johan Cruyff Arena. Estaremos por allí entrevistando a gente también. Así que nada, un saludo, mis adorables murciélagos. Déjame un like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. Finalmente, el Bayern no pudo hacerse con la victoria. Fue el Borussia Dortmund quien se impuso por 0-2 en una visita cargada de esperanza y mucha fe por parte de sus seguidores, equipo y entrenador. Una fe que contrasta con la ya conocida pérdida de rumbo del equipo de Thomas Tuchel. Blüht unter Thomas Tuchel auf den Heimweg. Servus Arena, servus Meisterschaft. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que si tú o algún amigo o familiar vive en algún país de Europa, estaría encantadísimo de realizarle un reportaje como aficionado del Barça de lujo, desplazándome hasta allí para hacer un especial por todo lo alto. Puedes enviarme un correo electrónico para ponerte en contacto conmigo y cuadrar agendas para realizarlo.